Días. Madre mía, cuánto tiempo sin estar por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, chicos, hoy ya he tenido un proceso largo. He estado muchos meses muy chunga, ¿no? Mucho estrés, muchos niños, todo, el trabajo, la casa, todo. Y bueno, pero bueno, ya estoy mucho mejor y vamos a empezar ya otra vez en el máximo plazo que pueda, grabando vídeos, porque es que voy, no os imagináis cómo voy. Vamos a empezar con la rutina de mañana hoy, que es lo más complicado que tengo, me parece, durante el día, por las mañanas. Bueno, yo todas las mañanas me levanto a las 6 de la mañana, 6 y cuarto, para ser totalmente realista. 6 y cuarto, me levanto, me meto aquí en mi baño. Me he visto, me pongo mis cremas y toda mi historia, aprovechando para que los niños estén durmiendo. Si no, es que todo esto es imposible hacerlo. Y ahora pues voy a ir a la cocina, voy a desayunar y Adriana estará a punto de levantarse, que ya se pone su alarma y ya está. No necesita nada más. Venga, va sola. Así que voy a hacerme el desayuno, todo, y enseguida los niños irán despertando poco a poco. Ellos van a su ritmo, son relojes. O sea, cada uno se va poniendo más o menos a la hora que siempre se suele levantar. Así que, chicos, vamos con dentro vídeo. Bueno, chicos, pues me dejo los pelos y las pintas estas así, mientras que desayuno, para que la crema se vaya metiendo aquí en la piel y todo ese, porque es que si no es imposible. Y voy a ver, porque creo que Triana se ha despertado. Me ha parecido ver una luz. Así que vamos a ver. Que la pobre está súper constipada. La pobrecilla está súper constipada, así que se ha despertado. Hola, Triana. ¿Qué te pasa? Constipada. Buenos días. Mi chiquitina. Oye, hoy llega la excursión, señorita. ¿Eh? ¿Qué ganas tienes? Tener muchas ganas de irte de excursión. Ah, pues mira, casi se hace la leche. Venga, vamos, Triana, a preparar los desayunos y todo. Venga, mirad. Triana se va a hacer su colacao. Triana es la preparadora oficial de leches. Esa es de Manuel, ya está, Triana. La leche de Curro, la leche de Manuel, la leche de Triana, todas las leches preparadas. Y la lavadora que acaba de parar. La lavadora acaba de parar, como la dejo programada por las noches. Mirad. Así que vamos a ir a tener también. Si no es imposible, o lo haces así, o es que es imposible, de verdad. Tienes que ir, yo qué sé, para que te vaya dando tiempo. Si no, cuando quiera venir por la tarde a atender, la ropa no se me seca. Ahora en invierno, así que... Ay, mirad el dibujo de Curro, ¿eh? Que ha hecho este trabajito en el cole y le encanta. Y ahí lo hemos puesto. Curro se ha despertado. Está yendo mal. A ver. Curro. Curro. Estoy grabando un vídeo. Qué pelos, ¿eh? La rutina de mañana. ¡Aquí está Curro! ¡Aquí está mami, mami! ¿Qué te pasa? La cara. ¿Qué tipo de regaña? ¡Aquí está Currito! Mirad qué grande está ya. ¿Qué? Nada. ¿Todo guay? Sí. ¿Qué has soñado? Nada. ¿No has soñado nada? ¿Nada? ¡Qué aburrido estás, Curro! ¿Qué? Estoy aburrido. Sí, vamos al hotel. Nos vamos al hotel. Es que nos vamos a un hotel este verano, ¿verdad? Que lo cogimos ayer, súper, súper chulo. Que también os lo enseñaremos. A ver, venga, sube. Vamos. Ay, oh, el tobillo. Venga. Ah, que no sabéis cómo llaman al Curro en el cole. ¿Cómo? ¿Currito? Curriño. 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 Vamos, Curriño. Es que está enfermo del fútbol. ¡Curro! Curriño. Aquí se con la puerta. ¿Cuántas tonterías tiene que hacer una a las 7 de la mañana, eh? ¿Cuántas? Curro, cuidado con la cabeza.
Cuidado con la cabeza. Triana. Buenos días, Triana. Triana. Venga, dos de tres. El siguiente está a puntico de despertarse y yo sin hacerme ni un café. Veremos hoy. ¿Para qué, curro? ¡Ay, ay, ay! ¡Curro! ¡Curro! ¡Uf! ¡El currillo este! Bueno, ¿qué? Curro ya ha desayunado. ¿Qué has comido? ¿Qué desayunas por la mañana? A ver. Un vaso con leche con galletitas. Con galletas Tosta Rica. ¿Qué son de qué? De fútbol. Curro, mirar. Curro, si supieres cómo me tiene con el fútbol, solamente quiere ir vestido de futbolista al colegio. Todos los días. Él, todos los días. ¿Mm? ¿Qué más, eh? Ese pan no me gusta. Este pan no le gusta a Triana y es normal. Está malísimo. Pero al final te acostumbras. Es pan integral. Pan integral 100%. Está malísimo. Bueno, y por no hablar del café. Mira. No, no, pero eso está bueno, esa leche. No. Tú ves este café y dices, qué buena pinta tiene. Malísimo. No, pero... Porque la dietista, la nutricionista, Victoria Mí, nos ha dicho que bebamos leche de avena. Bueno, yo soy fan de los cafés con leche y de un Colacao y todo, a mí me encanta. Yo me... antes... No, pero la otra estaba más mala. Ya, bueno. Yo antes me podía beber un litro y medio de leche al día, me encantaba. Es que aquí somos así. Todos. Al día nos bebemos una bolsa de leche. Por cabeza, ¿eh? Por cabeza. ¿Cabeza? Nos encanta. Y la nutricionista me dijo, hasta aquí ha llegado, ya está. Leche de avena, mirad. Cuando me hice yo el café, con esa leche, ¿qué? ¿Verdad? Casi se pone a llorar. Que yo digo que no bebo café, porque ¿para qué? ¿Para qué beber café? Si esto es la cosa más mala que existe en el mundo. Pero fui al Lidl, no, es que siempre me confundo. Al Lidl, y encontré una que está súper buena. Mira, saca la Triana, vamos a enseñársela, pues si alguien... Pero mami, ¿te gusta el café, sí o no? Con esta pasable, con esta leche del Lidl pasable. ¿Con esa? Aquí. Esta. Que es del Lidl. Con esa medio se puede. Porque las otras, es que yo las pruebe. Eso es de barista, claro, es para café. Eso era guachirri. Mira. Qué mal, parecía un café con leche, esto es regulado. Y lo dije, mira, que no bebo café. Cuando yo me bebía un montón de café al día, no bebo. Pero con esto está buena. Así que si alguno pasa, ¿qué? La aspiradora. La aspiradora. Si alguno os pasa, os podéis comprar esa que se parece mucho a la leche de vaca normal. A ver, tampoco está buena, pero al final, pues como el pan de cartón, que te acostumbras y ya está. Eso no, eso yo no supero nunca. Esto es muy malo. Y siempre que comimos lentejas, al papi le decimos que no saque pan y no saque esto. No nos gustan las lentejas, si queremos pan para quitar el sabor, está tres veces más mal. Venga, va, chicos. Que ya estoy vestido. Sí, te vas de pijama de astronauta al cole. Venga, va. Bien, venga, vestiros. Y yo voy a darme prisa que Manuel está a punto y no me va a dar tiempo hoy. Porque tengo unas ojeras que vamos. Pues por las mañanas es una locura. O sea, yo para mí es mi peor momento del día. Porque recién levantada necesitas una energía de esta de que hay veces que dices, ¿cómo? 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 O sea, cuando yo entro a trabajar todos los días, a las 9 tengo que estar allí. Ahora veréis que tengo que despertar a Manuel, el pobre. Se queda con mi madre y con mi abuela porque no podemos llevarlo al cole aún. Nos dijo el cardiólogo que el primer año de vida que no fuera al cole. Pues para que se fuera inmunizando a través de sus hermanos, con nosotros, con los primos, con todo. Entonces, pues no va al cole.
Entonces, claro, pues a mí me supone, pues, un mogollón de faena, porque yo el cole lo tengo muy cerquita de casa. Y de esta manera, pues yo cogería, los dejaría a los tres en el cole, que eso va a ser lo que va a pasar en septiembre. Los dejo a los tres en el cole y ya me voy a trabajar, que trabajo en dirección así para arriba del cole. A un kilómetro y medio, o mucho, de casa hasta mi trabajo. Entonces, pues claro, me vendría de maravilla que yo me voy a mi trabajo andando. Imaginaos, pero tengo que bajar allá a Jotas a Manuel, dejarlo con mi madre, subir, dejar el coche para que luego Víctor a la una vaya por Manuel. Me voy con los nenes a llevarlos al cole, todo eso desde las 8:30 hasta las 9. Y me voy corriendo, pitando a mi trabajo, o sea, corriendo de correr, No es que vayan dando rápido, es que voy corriendo, corriendo, que el otro día me pongo los auriculares y digo, tengo que tardar dos canciones en llegar. Yo me voy por tiempo, así, voy por canciones para que la vida me sea un poco más amena y más facilona. Y ir al trabajo pues, con un poco más de alegría. Porque después de todo este estrés, entonces sé que tengo que tardar dos canciones. Bueno, pues nada, por dos canciones. Y luego ya cojo y... Es que estoy más blanca que la pared. Pero más blanca, de verdad. Uf, qué ganas tengo que ir en el calor. Y lo que estaba diciendo. Ya me voy corriendo al trabajo como una loca. El otro día me choqué con mi primo, llevaba los auriculares, me choqué con el que él me vio. Y yo voy tan corriendo y voy tan metida en mi mundo que paró así en seco. Yo me choqué. Y no lo conocí. No lo conocí. Para que veáis el nivel de burbuja en la que vivo. Y mirad, qué brochazos me meto. O sea, me meto unos brochazos que dices, Andrea, hay veces que parezco hasta visca porque me pinto un ojo más y el otro menos. Pero bueno, que no me da tiempo más. Es lo que hay. Y hoy voy pegada, Os digo. Hoy voy bastante pegada. Hola chicos, chicas, estoy en mi habitación. Soy Puerto Manuel. ¡Buenos días! ¡Este niño! ¡Este niño es tan bueno! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola, Jorge! ¡Manuel! ¡Mira! No puede. Pero entiende bien la música. A ver, sí. Vale. Hola. A ver, pues se lo va. Se ríe. Esto es por las mañanas, ¿eh? Mirad qué fuerza hay que hacer. Venga, vamos a hacer sentadillas ahí encima. ¡Ay! No puedo. Las mañanas me encantan. Venga. Vamos. Las zapatillas las buscas tú, señorito. Vamos a darle la leche a Manuel. Y adiós a la Tati. Adiós. Adiós. Adiós, a ver la lechita. ¿Has visto qué grande está Manuel? ¡Manuel! ¡Que es un bebé grande ya! ¿Eh? ¿No está? ¿No está? ¿No está? Yeah. ¡No está, no está! ¡No está! ¿No está ahí, Manuel? ¿No está? Menos mal, tiene un buen despertar. No como yo. Adiós, adiós, Tati, adiós. Adiós, adiós. ¡Bien! ¡Vamos! Venga, vamos a por la leche. Linda chaca putita. Taca tucu taca. Es claro ejemplo de que en mi casa estamos laquitas. Vale, me voy a hacer un skincare. Me miro los otros. Mira cómo me miro. Vale, ya se me ha pasado el nivel más de lo que se me ha rizado el pelo. Y el niche. Mira el que he dicho. Que a nadie le importa, ya lo sé, pero bueno. Lo contamos.
Y a quien le importa que le dé like a este video. Yo creo que mi olía ha sido una cuchita. ¿Qué? Me estoy haciendo el skincare y enseñándosela a los family dongies. Venga, va, enciende la luz, anda. He perdido la luz. Triana, no llegamos, ¿eh? Déjate de skincare ni de skincare. Va, un minuto. ¿Qué me ha pasado? Mami. Aquí estamos. Oye, es que le tengo que bajar toda la voz. Si no, no es capaz del móvil. Porque yo todas las mañanas me pongo radio LED. Y me tengo aquí unos festivales con los niños, pues, de música de esta que me gusta a mí. Y mira que soy una Manuel. Mira, Curro dice ya, 05. Pero esto no lo saques. Un momento. ¡Voy, Curro! Qué pena. Manuel desayuna leche de esta de crecimiento. Con 7. Espera, Curro, voy. Con 7 u 8 galletas María. Sí, 8 galletas. Se la escucha de fondo, 8 galletas. Imaginaos, Curro, ¿sabéis dónde está, verdad? Me ha dicho, ¡ya! Pues imaginaos, sí, ahí, justo. Imaginaos. De Bandowski, dice. Imaginaos, la leche de Manuel con el otro. Y son las 8, señores, 8 menos 5. ¡Ay! ¡Se cae! ¡Qué menos! Estaba aquí diciendo mamá, 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 mamá. Bueno, allá vamos, a atender también. ¿Te ayuda, Curro? No. Muchas gracias. Sí. Venga. Venga, pues dándome ropa. Voy a llevar, chico. La camiseta de Messi se ha puesto de Argentina, ¿eh? Que no me gusta nada esa camiseta, pero eso tampoco me gusta más. Que Carvajal o algo de eso, tío. ¿Ferran Torres? Tampoco. ¿Y el chino? Tampoco. ¿Y Puyol? Tampoco. Curro, ¿que sabes que tienes una madre que es muy del Madrid? ¿Cómo me dices algo? ¿Y Rodri? ¿Qué es más del Madrid que la Cibeles? ¿Cómo me dices? ¿Qué? De Rodrigo, sí. Rodrigo, menos mal que me encanta el fútbol. Porque con Curro, la gran conversación que puedes tener. Luego que está teniendo la gran conversación que puedes tener con Curro durante todo el día es de fútbol. O sea, he visto todos los partidos, todo, todo. Y ahora aquí vamos a comer la ropa. Curro, ¿te has aseado? No. Venga. Vale, le voy a enseñar a los family nongis cómo ha sido. Hola. A ver cómo están. Hello. Hello. Hola, Madrid. Hola, Barça, hola, Madrid. Hola, Madrid, hola, Madrid. Sí. No te voy a llevar, que se lo pese a mi mami y yo. ¡Bien! 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 No sé qué zapatillas ponerme. Hombre, las nuevas no te las pongas porque te vas a ir a hacer el senderismo de ese. ¿Cuál es? Que estas ya me vienen pequeñas. ¿Estás? ¿Te vienen pequeñas? Sí. Pues te vienen pequeñas, ¿cómo te vas a poner para ir a andar? No sé. Se te van a poner los pies como. Vamos. Pero que no sé cuál es. Bueno, todo en super tiempo récord. Mientras que estaba Triana grabando, he puesto otra lavadora, me la he dejado programada con la ropa clara para cuando llegue de trabajar poder tenderla. Todas las camas de la casa, todas hechas. Desayuno fregado, todo. Porque es que me da mucho agobio venir
Venga, que está. Me da mucho agobio venir de trabajar a casa y tener toda la casa por el medio. O sea, me puede. Es una cosa que prefiero ir por la mañana de culo, porque es que me puede la situación de... Ahora llego, ponte a hacer las camas, como tengo que volver a llevar a al cole porque van por la tarde. Haz la comida para mañana, haz la cena, llevarlos a entrenar. Por eso que si ya tengo todo en la casa medio recogida, es como que ya vengo como con un plus. Por eso lo dejo todo bastante ordenado. Y nada, ya tengo todos preparados. Son las... A ver qué hora es exactamente. Las 8 y 25. Triana está terminando de hacer su cama. Y nada. Y nos vamos a llevar a Manuel con la Wally. ¿Eh, Trianiquis? Vale. Y mientras, pues mirad. Aquí tengo a los señoritos que han terminado. Manuel se ha quitado un zapato y lo ha tirado. Manuel ya está hasta con la chaqueta. Un momento, bájale vos, corazón. Ya está hasta con la chaqueta. Mirad. Y el zapato, que no le duran los zapatos nada. ¿Qué? A mí, es que tenía que jugar en el Sevilla. Ya está, el otro que no sé quién juega en el Sevilla. Yo no estaba jugando en Barcelona. ¿Sí? Sí, de defensa. ¡Manuel! Central. ¿Qué pasa? ¡Grandote! Que sí, mira cuántos dientes, hice un mayor ya. Mira, le compramos este parque porque la verdad es que él ahí pues se levanta, se baja, empieza como a andar, porque tiene 14 meses y no anda. Va gateando que se las pela, pero no anda. Bueno, y por no hablar del momento ascensor. Mira, el momento de Edri. ¡Curro, dónde estás! Es que no cabemos con el carro y todo, es que es imposible. Ya me llama mi madre. Andrea, ¿te has quedado durmiendo? No me he quedado durmiendo. ¿Cómo me he quedado durmiendo? ¿Tú crees que me he quedado durmiendo? Sinceramente, ¿vosotros creéis que yo me quedo, puedo quedar durmiendo? ¡Imposible! Vamos al coche. Bueno, chicos y chicas, ya vamos en el coche. A ver si corro. Bueno. No, vamos en tren. Curro, ¿vamos en tren? Sí. Vale. Vamos en un tren, según Curro. Y vamos a dejar a Manuel en casa de la abuela. No, en tren. Y nos vamos para el cole. No, porque yo tengo... No, que la tengo yo. Bueno, chicos, después de mucho tiempo, como os he dicho, yo voy a hablar sin mirar, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo? Después de mucho tiempo, como os he dicho, hemos grabado el vídeo y esperamos grabar más o menos así, ser un poco más coherentes. Adiós. Así que, chicos, muchos besitos. Darle un likeazo. Suscribiros y darle a la campanita. Adiós, familia.